año y medio sería. Estamos acá en frente a la municipalidad con mi familia, con los compañeros que nos están apoyando, con la Facultad de Periodismo que siempre nos apoyó desde el primer momento. Lo que venimos a denunciar acá es la complicidad de parte del saliente, ¿no?, fiscal Garganta, con la Municipalidad de La Plata. La causa actualmente está planchada, está estancada. La investigación fue paupérrima. El único imputado hasta el momento de parte de la Municipalidad de La Plata es Daniel Piqué, ex secretario de Seguridad del municipio. Fue apartado, entre comillas, porque seguía cobrando y seguía siendo funcionario, asesor de Julio Garro, ¿no? De acá vamos a marchar a la Fiscalía, vamos a tener una entrevista con la nueva fiscal, que es Ana Medina, con todas las expectativas que tenemos nosotros como familia, con nuestro abogado Adrián Rodríguez. De ahí vamos a pedir una entrevista y bueno, vamos a plantearle nuestras inquietudes que tenemos con respecto a la causa. Y nada, es eso, exigir que se profundice la investigación por las complicidades del municipio, de control de la policía local. Esa madrugada hubo una zona liberada ahí para que esto sucediera. Hay pruebas suficientes. Nosotros presentamos pedidos para que esto se pueda esclarecer más rápido. Esto ya tendría que estar ya tendría que haber habido justicia. Esto sigue estancado. ¿Por qué? Porque hay una complicidad de parte de Álvaro Garganta. Y bueno, es eso lo que venimos pidiendo básicamente hoy. Nosotros, con respecto a la fiscal, tenemos todas las expectativas, como te decía. Vamos a colaborar en todo, todo lo que sea necesario. Los funcionarios, uno es Daniel Madrid Martínez Garmendia, el otro es Roberto Di Gracia, que es el que estuvo esa noche mensajeándose por WhatsApp con Daniel Piqué para que la fiesta siguiera adelante. Él no está imputado en la causa, nosotros estamos pedimos el pedido de imputación. Todas las expectativas, nosotros vamos a colaborar para que esto siga adelante y se pueda esclarecer. Eso más que nada.